Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones, porque escucharán palabra, música, testimonio, entrevista y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa, Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Elaine Enríquez. Malo, sabes que en el tiempo de Noé, las personas no querían creer lo que estaba pasando cuando él estaba construyendo la barca. ¿Tú te imaginas? Estaba construyendo una barca y no había mar, o sea, ahí no había mar, que es lo que estaban esperando. Exacto, y es que él había tenido una revelación de Dios. ¿Qué? ¿Una revelación cómo? ¿Qué le habían dicho? ¿Qué estaba manejando él que los demás no sabían? Bueno, también había muchos años que habían pasado y no había lluvia, pero Dios le revela sobre un diluvio que había de venir sobre la tierra, iba a tapar la tierra completa. ¿Te imaginas eso? Que venga alguien ahorita a decirte, prepara un barco grandísimo, porque eso fue lo que él preparó. Porque va a llover y tú tienes que ir metiendo ahí, ¿qué? ¿Animales? No, y no tan solo eso, pero ver la construcción de un barco inmenso con medidas específicas que Dios le había revelado para después entonces entrar un animal de cada especie. ¿Y qué será lo que tenía Noé de diferente a todos los demás para que pudiera haber entendido la palabra de lo que Dios te estaba diciendo? Qué bien que hablas de eso, porque hoy tenemos un tema muy poderoso que se llama el entendimiento de la palabra. Así que bienvenidos a Compartiendo la Visión, tu programa de todos los martes, trayéndote información que va a impactar y cambiar tu vida. Y con nosotros se encuentra mi amiga y mi hermana, Malu, de cariño, María Luisa, de Conversaciones que Transforman con Nina y Malu. Gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí y con un tema espectacular como el que traje hoy. Así es. ¿Sabes que el mundo categoriza la inteligencia como algo que aprendemos en alguna materia de algo escolar? O de algunas clases, algo que aprendemos, pero lo hacemos también que las personas nos miran como muy inteligentes, porque sabemos entender lo que aprendemos y lo sabemos poner en práctica. Y hoy vamos a hablar de ese entendimiento, pero no un entendimiento que no se trata de ese entendimiento que vamos para el colegio y estudiamos libros, porque las cosas de Dios no se entienden con ese entendimiento y con esa inteligencia. Así es, porque la inteligencia en la palabra se llama entendimiento. Si no tenemos entendimiento de la palabra, Malu, no podemos desarrollar la fe. ¿Qué tú crees? Explícanos a ver de qué entendimiento nos estás hablando esta noche. Bueno, estoy hablando de los 7 espíritus de Dios. Quiere decir los 7 dones del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ir a la palabra, Malu, que está en Isaías 11:2, y nos dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos entender las cosas de Dios? Ahí diste un punto bien importante. Yo creo lo primero que para mí tenemos que dejar a un lado es la lógica, porque Dios no se entiende con la lógica del ser humano. Dios es un Dios que se discierne en el espíritu, y en espíritu es que nosotros vamos a poder entender la palabra, que además por espíritu Él la puso en hombres como nosotros, escribieron la Biblia. Así es, y eso nos lleva a la consagración. ¿Qué es lo que es la consagración? Bueno, vamos a ver, ¿qué tú crees que es la consagración? Es cuando yo me guardo, cuando yo soy recta ante
ante normas obedientes. Entonces yo digo, yo voy a hacer lo que en este caso, porque estamos hablando de Dios, lo que Dios me está diciendo que debería hacer según sus, según lo que es, y eso es una, ahorita que pareciera que uno tartamudeara, pero lo que pasa es que comienza como la gente diría, ajá, me mandan a hacer cosas, ¿y dónde está la gracia? Así es. Pero yo no sé tú qué opinas, pero yo diría que como Dios es amor, lo que no tenemos es que aprovecharnos de lo que Él nos dice que no hagamos. No sé qué es lo que tú llamas consagración. Consagración para mí es entregarle todo mi amor y en base a ese amor hacer lo que Él me pida que yo haga. Sí, eso es parte, pero la consagración es dar nuestras vidas a Dios para que Dios haga su voluntad y no la nuestra. Y es a través de los dones del Espíritu Santo. Porque cuando uno se consagra al Señor, ya entonces el Señor toma control de nuestras vidas. Y es ahí a donde nosotros tenemos que entender. Por eso es importante el entendimiento en la palabra, la entrega y la consagración. De poder rendirnos a Dios y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Yo creo que eso que tú dices es tan importante, pero también deberíamos entender que hay algo que se llama orgullo. Uh-huh. Y que mientras eso prevalezca en nuestros corazones, no vamos a tener nunca el entendimiento. Así que una de las cosas primordiales para poder tener entendimiento sobre la palabra de Dios es que sometamos nuestro orgullo ante los pies de Cristo y vengamos a Él en humildad. Así es, por eso la importancia de la consagración es que tú le entregues tu vida a Dios y entonces Él haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Y eso es muy importante. ¿Tú sabes por qué? Porque acabas de mencionar algunas de las áreas donde el enemigo se aprovecha con las personas para hacernos daño. Porque cuando no tenemos el Espíritu Santo y no nos consagramos, aunque tengamos el Espíritu Santo, recibimos a Cristo. Entonces eso nos hace completos en Cristo Jesús. Pero llevamos una vida entera de llenura del Espíritu Santo a través de su palabra, conjunto con el entendimiento. Tenemos que tener entendimiento, pero de parte de Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? A mí sí, ahora hay que ver si nos están entendiendo lo que nos están escuchando. Yo creo que deberíamos hablarle con unas palabras que puedan para ellos captar un poco lo que Dios quiere. O sea, cuando nosotros llegamos a Cristo, no hay cambios radicales en nosotros. La transformación va a venir a medida que nosotros comencemos una relación. Esa relación es que nosotros oremos. Uh-huh. Esa relación comienza a través de la palabra. Uh-huh. Así es. Y es ahí cuando el Espíritu Santo en nosotros va dándonos el entendimiento y llevándonos entonces a la palabra que tú llamas consagración, que es apartarnos para las cosas de Dios, hacer lo que complace su corazón. Porque lo que estamos haciendo es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Él. Y eso tiene que ver mucho con no contristar al Espíritu Santo. Quiere decir que debemos de ser obedientes a los mandamientos, a los designios, a la palabra de Dios. Y dice aquí en Efesios 4:30, no estén contristando al Espíritu Santo de Dios, con el cual han sido sellados. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, somos sellados. Quiere decir que en ese momento nosotros entramos en plena consagración con Dios, pero tenemos que ser obedientes. ¿Y cómo somos obedientes? A través del entendimiento, ser entendidos, como tú dijiste anteriormente, sino entender la palabra de Dios, no cuestionarla, no analizarla, sino simple y llanamente obedecerla. Y con el tiempo eso te va dando llenura y te va dando revelación, guianza en nuestro diario vivir. Y es una satisfacción de saber que todas las cosas, Dios es la que la manifiesta y la hace real en nuestras vidas. Reconocerlo a Él en todo tiempo. Amén. Me gustaría un poco que poderle explicar a los que nos están escuchando que se pudieran estar preguntando y qué es contristar al Espíritu Santo.
Bueno, cuando contristamos el Espíritu Santo es cuando entramos en desobediencia. Cuando entramos en desobediencia, pues la maldición nos alcanza. Le damos puertas abiertas al enemigo a entrar a nuestras vidas, a confundirnos, a distraernos y a desviarnos de la verdad de la palabra y de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestro diario vivir, que es tener comunión con Él, leer las Escrituras, porque a través de la Escritura es la voz de Dios que nos está hablando. En la palabra tenemos la respuesta para todo lo que nos acontece en la vida, porque Dios lo diseñó perfecto. Lo que pasa es que nosotros queremos entrar con nuestros análisis, con las experiencias de nuestro diario vivir, sí. Y es ahí a donde nos confundimos y muchas veces decimos, no escucho la palabra de Dios, no sé lo que quiere decir Dios con esta palabra. Todo lo que proviene de Dios es bueno y su palabra es perfecta sobre nosotros, porque su palabra nos alienta, su palabra declara lo que somos en Él. Exactamente. Y cuando hablamos de contristar es como que el Espíritu Santo que está en nosotros se entristece y no comenzamos a escuchar lo que Él está tratando de decirnos. El entendimiento sobre la palabra de Dios la hacemos nada más y únicamente a través del Espíritu Santo. Exacto. No todo el mundo que agarra la Biblia tiene revelación de lo que le quiere decir Dios, sí, en esas palabras. Especialmente si no tienes el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que te puede ayudar a revelarte lo que Dios te está diciendo en ese libro que estás leyendo de la palabra o en ese versículo que estás leyendo. El Espíritu Santo es el que nos da la luz, la lucidez, el entendimiento, la revelación. Por eso tenemos que dedicarnos a consagrarnos a hacer el bien, a ser obediente a las cosas que Dios nos está mandando hacer en su palabra. Y ahí cosecharemos las promesas que Dios tiene. Y es un sentir tan diferente a lo que el mundo te ofrece, porque es el gozo de Dios que es para siempre. Perdura todo el tiempo, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y eso nos permite entender por qué para algunos tomar la Biblia es un texto histórico. Así que es. No tiene vida, y para nosotros es un texto de revelación, es un texto que expone la vida de quien fue nuestro Redentor, el Hijo de Dios, y que vino a darnos vida, y que sus palabras en nosotros traen vida, porque dice que la palabra es como una espada de dos filos. Uh-huh. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, es ahí la diferencia de cuando tú agarras un libro con el entendimiento, cuando agarras la Biblia con el entendimiento, y cuando lo agarras sin entendimiento. No va a tener nada revelado para ti. Exacto. Y como si has recibido a Cristo, tienes al Espíritu Santo dentro. Entonces es una dedicación día a día. Y día a día el Espíritu Santo te va llenando, porque es un proceso. Vamos a referirnos como cuando bajas de peso. No bajas de peso de 150 libras a 130 libras en un día. Es un proceso de tiempo, pero tienes que tener dedicación. Tienes que tener fundamentos y tienes que prepararte y obedecer, para que entonces tú puedas ver los resultados y puedas entender y vivir esa satisfacción de que lo lograste. Así son las cosas de Dios, aunque lo hemos simplificado en algo. Mira, fíjate que es tan importante lo que dices. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo me debatía y yo le preguntaba a todos, pero ¿cómo se lee la Biblia? Porque muchos llegamos así, ¿y cómo se lee? ¿Y por dónde empiezo? Entonces muchos me decían, empieza por Juan, que es el amor de Dios. Y yo leía Juan y Juan a mí no me decía nada. Yo estaba pasando una etapa muy dura de mi vida. Entonces dije, no, yo voy a empezar yo leo muchísimo. Yo dije, no, yo voy a empezar a leer por donde se lee, del principio. Y empecé a leer por Génesis. Y esto nada más se experimenta cuando uno realmente te lleva a Dios. Y yo leía Génesis y yo veía mi vida como iba desarrollándose a través de lo que yo iba leyendo. Y para mí leer como Éxodo,
cómo Dios trabajó con Moisés, cómo Dios trabajó sacando en el desierto, era lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, yo hago una invitación a todo aquel que yo invito, porque digo, no tiene nada que perder la gente. Así es. Entonces, prueba a ir con entendimiento, prueba a ir con el Espíritu Santo de Dios a leer la Biblia, para que puedas entender los secretos que Dios tiene para ti, para tu vida. Porque no tienes nada que perder. Si antes no entendías, ahora no entiende, o probablemente entiendas lo mejor que te ha podido pasar en tu vida. Y es nuestro rescate para todas las situaciones de la vida que se nos presenta. Él es nuestro rescate. Tenemos que tener comunión y debemos de tener comunión con Dios a través de su Santo Espíritu y no contristarlo, como dice la palabra en Efesios 4:30. Y algo muy importante, estamos en tiempos muy tenebrosos, hasta aún peligrosos, así que tenemos que tener esa comunión para que nos dé la fuerza y para que podamos sobrevivir y sobrepasar cualquier noticia, cualquier situación que esté pasando, pues eso nos traiga paz en medio de toda circunstancia. Y también les digo que la última profecía por ocurrir es el rapto. Así que es el tiempo de estar enfocado en las cosas de Dios y buscar cada día más de Él, porque quiero decirles algo, este no es nuestra casa, este mundo, sino viene, nuestra casa está con el Señor, así que vivir aquí los tiempos que Dios nos da y estar contentos porque vienen cambios, porque lo mejor está por venir, y es el rapto, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita estarán personas viéndonos y probablemente no estén entendiendo de qué estemos hablando, pero hay alguien que te va a dar el entendimiento, y yo creo que sería una buena ocasión para que se pudiera hacer un llamado y decirle, sí, a las personas cómo pueden tener ese Espíritu Santo del que estamos hablando dentro de ellos. Así es, y es muy sencillo. Si tú te encuentras en una situación donde pues no sabes a dónde ir, o a lo mejor a quién ir o contactar, pues yo te digo en este programa, en esta noche, aquí con Malu, que el mejor rescate, la mejor ayuda viene de nuestro Señor Jesucristo. Y es simple y llanamente hacer una oración, decirle, Señor, yo vengo ante ti, te pido perdón por todos los pecados que he cometido, por comisión o omisión. Y en este momento te recibo como mi Señor y mi Salvador en mi corazón. Y al hacer esa oración tan sencilla, tu nombre será escrito en el libro de la vida. Y en este momento recibes al Espíritu Santo, donde vas a comenzar una nueva relación con Dios, con su Santo Espíritu, a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Derramó su vida para ti y para mí y para Malu, para todos nosotros, para que nosotros hoy podamos ser salvos y podamos vivir una vida de frutos, una vida llena de promesas y llena de bienestar. Y también lo mejor está por venir. Si cuando se acabe esta vida terrenal, sea porque Dios nos llama o porque vence nuestro tiempo, no tenemos que preocuparnos, porque dice la palabra que morir es ganancia. Así que yo sé que son temas un poquito profundos, pero nosotros estamos aquí para traer la palabra y para traer la luz en Cristo Jesús. Para eso Dios nos llamó. Así que hay muchos temas muy lindos que pues conversamos, ¿verdad? Que traemos en conversación, pero este es el más importante, tu salvación. Así, te invitamos porque Jesús dijo que Él venía a traernos vida y vida en abundancia. Y cuando Él habla de esa vida abundante en Cristo, habla de una vida que tú no conoces, que no es la que vivimos a diario, llena de angustia, depresión, tristeza. Es una vida
que a pesar de que hayan circunstancias que nos estén sucediendo, dentro de nosotros hay una paz indescriptible, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que hoy es el mejor día de tu vida para que tú recibas lo que nos acaba de hacer la invitación es para la salvación. Los invitamos a que gocen con nosotros el poder de Cristo en cada uno de ustedes. Amén. Así que seguimos aquí, pero ahora con nuestra bella Claudia Muñoz en Bienestar Único. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a Bienestar Único aquí en OVM Radio. Su servidora Claudia Muñoz. Quiero seguir conversando con ustedes, como les decía, de este maravilloso fruto que Dios nos regaló, que se llama amla o grosella de la India. Nos habíamos quedado con varios beneficios, pero voy a seguir conversando porque me imagino que tienen que haber visto el otro programa. Así que aquí seguimos con la grosella o el amla. Como les estaba comentando en el anterior programa, este también tiene el beneficio en nuestra salud de purificar la sangre, que lo que hace básicamente es que, como los antioxidantes que tiene, ayuda a que sea un purificador natural, elimina las toxinas del cuerpo y le ayuda a los niveles para que pueda aumentar la hemoglobina y el recuento de glóbulos rojos. Como ven, está muy interesante esta amla o grosella de la India. Otra cosa que él hace, como les decía, es que trabaja en el sistema inmunológico y, debido a la gran cantidad de vitamina C, ayuda y aumenta en el cuerpo la inmunidad, haciendo que el cuerpo, por supuesto, sea más fuerte para las infecciones y las enfermedades. Mejora también el metabolismo. Esto quiere decir que intensifica el metabolismo del cuerpo y tendrá la persona una forma de perder mucho más rápido el peso. Esto es maravilloso para nosotras las mujeres que siempre queremos estar perdiendo de peso. Bueno, el AMLA es una ayuda más que Dios nos puso para que nosotras pudiéramos tener esto. Como les decía también, cura el insomnio. ¿Por qué? Porque ayuda en la parte del sueño profundo. El jugo este produce en nuestro cuerpo la ayuda para que podamos evitar el insomnio. La otra cosa que tiene es que fortalece los huesos. Refuerza los huesos no solo por su contenido de calcio, sino también por la propiedad de bajar los osteoclastos. Estos son los que son las células que le dan la forma a los huesos. Es interesante, pero ellos también van produciendo una corrosión dentro del hueso, y el AMLA lo que hace es bajar estas células. La otra cosa que les comentaba, que tiene una prevención en el cáncer, y allí me voy a detener un poquito porque hay varios cánceres en los cuales esta fruta de la India nos puede ayudar a esta condición de cáncer. Como les decía, el AMLA es rica en antioxidantes y por ende ayuda con los radicales libres, que son básicamente los que nos dan y nos producen la debilitación en nuestras células, y que por eso básicamente dan pie a una condición de cáncer. Las células cancerosas del hígado, el AMLA le fortalece al hígado para poder evitar que estas células cancerosas se produzcan en el hígado. Por los antioxidantes, como les decía, que esta fruta contiene. También en el cáncer de mama, también por lo mismo, por los antioxidantes que esta fruta tiene, ayuda muchísimo. En la condición del colon, en el cáncer del colon, también esta fruta tiene intervención
pues como les decía anteriormente, también ayuda en el estómago. También previene la mutación genética que puede producirse dentro de nuestro cuerpo. Él defiende el cuerpo y defiende nuestro ADN. Otra cosa importante, por supuesto, como les decía, es que tiene que ver mucho con la parte de nuestro corazón. Fortalece los músculos del corazón para que el corazón sea capaz de bombear sangre de manera más eficiente. También controla los niveles de colesterol y, por tanto, tenemos la posibilidad de reducir los ataques cardíacos. Como ven, el AMLA es una muy potente, muy rica fruta para que nosotros podamos recibir estos beneficios. Ayuda también a los efectos nocivos de fumar. ¿Cómo lo hace? Protegiendo el hígado y reduce los efectos nocivos del consumo de tabaco en los pulmones. Puesto que es muy el efecto de los antioxidantes combate estos radicales libres que son generados por el humo del cigarrillo. Como lo ven, sigue siendo una condición muy potente que está ayudando a todo nuestro cuerpo. Como les decía, previene la ictericia y el escorbuto porque evita que haya un brote de esto por la vitamina C que se encuentra en la fruta. Reduce el riesgo de formación de cálculos, otra vez, ayuda muchísimo en lo que es el hígado y los riñones. Reduce, como les decía, la formación de cálculos en la vesícula biliar. También las piedras que se forman por el exceso de colesterol. Y reduce el riesgo mediante la conversión de colesterol en ácidos biliares en el hígado. Como ven, nuestro cuerpo está tan bien organizado, está tan bien el orden que tiene dentro y lo que nosotros comemos hace un efecto en cada uno de los órganos de nosotros. Por eso para mí es muy importante que usted siga entendiendo la importancia de lo que usted come, de lo que usted se lleva a su boca. Porque todo esto tiene un efecto en todo este orden metabólico que nosotros tenemos y de que cada órgano está trabajando junto con el otro. Entonces, esta fruta que ustedes están viendo acá tiene estas maravillosas propiedades y beneficios que nos están ayudando a nuestro cuerpo. Por último, quería comentarles también que ayuda en la Universidad de Florencia de Italia. Hicieron también estudios donde pudieron ver que en 65 personas le pusieron hicieron una combinación de AMLA con vitamina E y carotenoides y otras 65 personas en las cuales dieron placebo. Y a los 6 meses pudieron ver que las 65 personas que habían sido tratadas con la AMLA o grosella de la India y la vitamina E más los carotenoides habían tenido una repigmentación. O sea, hay esperanza para las personas que sufren de vitiligo con el AMLA. Otra cosa, también hicieron estudios que los niños, ustedes saben, los niños e incluso los adultos que a veces tienen problemas de piojos, usando el AMLA pudieron en un 97% quitar este problema. También se usa como un antibacterial y bucal, como les decía, para poder evitar todos estos problemas en nuestra boca. Y también trabajaron, que lo olvidé comentar, en la proliferación del cáncer en los ovarios. Estos fueron unos experimentos que hicieron con ratones y que a mí me llamó mucho la atención y se los quiero comentar porque yo me preguntaba a mí misma por qué hacen estos exámenes o estos experimentos con ratones. Y pude averiguar de que el 95%
el ADN, o sea, el geno humano, en los ratoncitos tiene un 95% parecido al nuestro. Y por eso es que usan los ratones para hacer estos experimentos. Quiero decirles que ha sido una bendición para mí estudiar este fruto y lo quise compartir con ustedes porque creo que podemos seguir viendo que nuestro Dios ha sido muy bueno, ha sido un Dios muy generoso con todo lo que ha creado para que nuestro ser pueda disfrutar y pueda estar en la salud que Él siempre ha querido. Quiero bendecirlos una vez más con esta información y por supuesto sin dejar de comentarles que este maravilloso producto es uno de los tantos alimentos que contiene Kayani y que me gustaría que ustedes pudieran disfrutar y su familia. Si quieren hacerlo, pueden ir a la página web www.uniquewellness.kayani.net o llámenme al 305-582-2014. Allí los esperaré, con mucho gusto podré conversarles si es que tienen algunas preguntas y comentarles un poquito más de detalles de esta maravillosa fruta que se llama grosella de la India o amla. Bueno, un beso para todos y quiero darles las gracias una vez más por sintonizarnos, por vernos en YouTube. Esto es OVM Radio, Bienestar Único, Claudia Muñoz para ustedes y bendiciones para todos. Los espero en el próximo programa a las 8 de la noche. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí por tu programa favorito, Compartiendo la Visión. Llegamos al final de nuestro programa y las últimas palabras las tiene Malu. Ay, gracias Eli, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí. Sé que será un programa de muchísima bendición. Escucharemos testimonio de lo que esta noche va a llegar en la casa de cada uno. Amén, así es mi hermanita, te quiero mucho. Yo también. Y nosotras los queremos mucho a ustedes y los bendecimos. Así que hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.